Vemos Papa. Ole, ole, qué alegría que me han elegido Papa, la primera femenina. Y como ya estoy nombrada y asomada en este barcón, voy del tirón y pronuncio mi primera locución. Queridos fieles, el cónclave se acaba de celebrar. Ya me dieron el anillo con el símbolo papal. Ahora tengo que ponerme un nombre para la historia. Y he decidido que sea, pecando de carajota, como número primera y de nombre Marijota. Este cónclave ha tenido, como era de esperar, favoritos, votaciones, intrigas y mucho más. Para salir elegida, la de sobres de billetes que he tenido que soltar. Bajo cuerda, por supuesto, no nos vamos a engañar, que como todos sabemos, eso no es nada ilegal. De otra forma, era impensable el resultado final. También creo que ha influido que, como soy española, es imposible que ocurra lo que está pasando ahora. Conmigo hay papa para rato. No existen antecedentes de que un español dimita de cualquier cargo que exista, y menos los presidentes. Todos estos que me acompañan en el cónclave han estado. Os los voy a presentar. Este es Monseñor Currati, que es un hombre muy seguro, pero seguro, seguro. Procede del obispado de la región de Barrera. Por favor. Está el obispo Francarli, que viene de la parroquia de la región de Reguera. Él me repartió los sobres. Si lo queréis contratar, le da lo mismo el partido. Él lo entrega y ya está. El cardenal Atimora, experto en arquitectura, sobre todo en escayola, de la diócesis de Cádiz y con la cara mudura. Arcipreste Canarioni, obispo de las Canarias, un tío con mucha jeta y tiene gran afición a soplar con la trompeta. ¡Ay! Que se me olvidaba, Monseñor Rouco Becerra, del señorío de Hortales. Era un fuerte candidato para salir de papable, pero sus obligaciones al hombre se lo impidieron. Entre ayuntamiento y campo no da abasto el caballero. ¿Dónde está? Ya te puedo. Ya he hablado con Benedicto para arreglarlo de relevo. Me ha dicho que no se va hasta final de febrero. De modo que, sin pensarlo, me cogí unos días para relajarme un poquito y tomarme unos vinitos y alguna que otra tapita. Y después, para rebajar, 6 o 7 cubatazos
Me da igual de lo que sea, lo importante es vaciar vaso. Y de anís unos chupitos, que me acabo de enterar que en este divino sitio está de moda beberlo, aunque no sea Navidad. Me quedan muy poquitos días, los tengo que aprovechar, porque a primero de marzo tengo que empezar a currar. Tengo que estar preparada para lo que se me viene encima. De viaje una jartá, papa móvil, entrevistas, audiencias, televisiones, jefes de Estado, princesas, reyes, yernos, capillitas y el coñazo de aguantar sin ganas a las visitas. Así que sin dilación voy a dar a conocer la que será, y no os miento, y va a ser en este momento, la única publicación que yo escriba en mi papado. Escucháis, estad atentos. Un texto denominado Primera Encíclica Carnavalesca por Su Santidad Marejota I. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido? Es un milagro. El balcón del Vaticano es ahora un escenario. Y la Plaza de San Pedro, y mis devotos, por Dios, convertida en un teatro, de pronto la veo yo. Es una alucinación producto de mi torpeza. Voy a seguir mi teoría, Marijota, mente fría que se te va la cabeza. Pertenezco a una corriente poco conocida en Roma, teología de la risa, de la guasa y de la broma. Se fundamenta esta orden, de la que soy gran amante, en amar el carnaval, con su letra, su disfraz, su ironía, su desplante, su música y su compás, sus ganas de disfrutar, su alegría y buen talante. También propugna mi dogma otros sentimientos más: rabia, crítica, denuncia y la protesta formal. Son cosas que hay que contarlas, y al que les toque escucharlas, nunca tomárselo a mal, porque esta fiesta pagana donde manda don carnal es la expresión más genuina de la inmensa libertad. Se ha dicho del carnaval que es periodismo cantado. No puede ser más verdad, pues refleja sin dudar lo que piensas, lo que ocurre, lo que preocupa y discurre en cualquier calle del mundo, de cualquier pueblo o ciudad. Esta corriente sin duda tiene grandes detractores: la apatía, el desencanto, la pereza, los temores. Contra eso hay que luchar con las uñas y los dientes, para que siempre la alegría, la ilusión, la fantasía acompañen todos los días a este pueblo y a su gente. Mi papado tengo claro, y más claro tengo aún, que tengo la obligación de conocer cada día algo más de este veneno que se llama carnaval, porque el que lo prueba un día es que ya no puede parar. Por eso yo me he informado recorriendo este lugar y me han contado que aquí, aunque nadie se da cuenta, el carnaval sí ha tenido una enorme trascendencia. Me cuentan que en los 50 la tradición existía. Salían unos murguistas, así se les conocía, que cantaban sus coplillas, pero en los tiempos aquellos, con la férrea dictadura, me dicen que más de uno, y por cantar lo prohibido, alguna noche durmió detenido en el cuartelillo. Parece ser que siguió hasta los años 60, y a partir de ese momento la afición se fue perdiendo y decayó poco a poco hasta los años 90. En ese tiempo empezó otra vez a repuntar y gracias a mucha gente, a quien luego aludiré, se salió con nuevos bríos y los jóvenes y críos, sin ser conscientes del cambio, otra vez fueron cantando sus coplas de carnaval. Varios años, me parece, duró esta segunda etapa y otra vez, sin ton ni son, fue bajando sin aviso el ingenio y la pasión. Y de nuevo otro parón condenó a esta fiesta grande a un oscuro socavón. En ese tiempo la gente se dolía y se lamentaba que el carnaval en el pueblo ni existía ni gustaba. Las pocas agrupaciones que contra viento y marea se mantenían a flote se aburrían, lo dejaban, porque en esa tempestad casi nadie en su agonía les lanzaba un triste bote. Varios años sin salir, ni una sola agrupación. Parecía que no había para el mal la solución, pero de pronto, hace un año, casi por arte de magia, surgió un grupo de chavales que
que con su empeño y sus ganas hicieron con su alegría renacer un nuevo día para poder celebrar con la gente de su pueblo su amor por el carnaval. Esto ha sido un revulsivo, se ha comenzado otra era para intentar conseguir que una fiesta tan de aquí sea de nuevo lo que era. Y para eso estoy yo aquí, delante de todos ustedes, porque ya puedo decir casi con toda certeza que el carnaval va a seguir. Gente que quiere salir, se está creando cantera. Este año ya hay 3 grupos y los que están por venir. Y para callar muchas bocas que piensan que esto no es cierto, os lo voy a demostrar. Sin decir ni una palabra, que una imagen vale más. A ver quién tiene cojones de decir que en este pueblo nunca ha habido carnaval. Paraíso es un sueño, ¿pa' qué te voy a engañar? Aquí todo tiene dueño como en la vida real. Ya tiene dueño el paisaje, el aire, el agua y el mar. Y el dinero es de un malaje que no sabe ni sumar. En el reino de los mansos el masoquista es el rey. Por quererte sin descanso soy un fuera de la ley. Y aunque yo no te merezca, torpe, lacio, indeciso, yo soy el guapo que pesca atunes en el paraíso. El paraíso no tiene ni pecado ni serpiente que me muerda ni me tiente, ni principio ni final. Ni gracia si no es contigo dormir la siesta al abrigo del árbol del bien y el mal, del árbol del bien y el mal. El paraíso es un sueño, ¿pa' qué te voy a engañar? Aquí todo tiene dueño como en la vida real. Ya tiene dueño el paisaje, el aire, el agua y el mar. Y el dinero es de un malaje que no sabe ni sumar. En el reino de los mansos el masoquista es el rey. Por quererte sin descanso soy un fuera de la ley. Y aunque yo no te merezca, torpe, lacio, indeciso, yo soy el guapo que pesca atunes en el paraíso. El paraíso no tiene ni pecado ni serpiente que me muerda ni me tiente, ni principio ni final. Ni gracia si no es contigo dormir la siesta al abrigo del árbol del bien y el mal, del árbol del bien y el mal. El paraíso es un sueño, ¿pa' qué te voy a engañar? Aquí todo tiene dueño como en la vida real. Ya tiene dueño el paisaje, el aire, el agua y el mar. Y el dinero es de un malaje que no sabe ni sumar. En el reino de los mansos el masoquista es el rey. Por quererte sin descanso soy un fuera de la ley. Y aunque yo no te merezca, torpe, lacio, indeciso, yo soy el guapo que pesca atunes en el paraíso. El paraíso no tiene ni
pecado ni serpiente que me muerda ni me tiente, ni principio ni final. Ni gracia si no es contigo dormir la siesta al abrigo del árbol del bien y el mal, del árbol del bien y el mal. En la costa del Edén hay un nido de tunantes, y por chulos que le den por donde salta el levante, que me llamen infeliz y que me encierren por loco, si no es bonito vivir siempre nadando con chocos. Dame un beso de tornillo antes de ir a la alcoba, que lo mejor del morrillo será mi tarta de boda. No será lo que pedías, pero soy quien más te quiso. No se pescan todos los días atunes en el paraíso. El paraíso no tiene ni pecado ni serpiente que me muerda, ni me tiente, ni principio ni final. Ni gracia si no es contigo dormir la siesta al abrigo del árbol del bien y el mal, del árbol del bien y el mal. Mira si estamos casados, si pasamos de la gente, que nos quiten lo bailao y reviente el que reviente. Y a mí nada que me importe, yo cumplí mi compromiso. No se pescan por deporte atunes en el paraíso. Yo cumplí mi compromiso, no se pescan por deporte atunes en el paraíso. Yo cumplí mi compromiso, no se pescan por deporte atunes en el paraíso. Bueno, señores, aquí estoy en el restaurante mío y quiero daros muchas ganas para que el carnaval de Prado de Rey no se pierda, seguir siempre así, ¿eh? Un besito. Ole, ole, Prado de Rey. Bueno. Y ahora os voy a contar, como ya os anuncié antes, quiénes fueron los primeros, los auténticos pioneros pradenses y forasteros en el carnaval local. Y para conservar el tipo me los llevo a mi terreno, de mi curia los punteros, devotos carnavaleros de esta fiesta sin igual. Esto me lo han referido los más viejos del lugar, de los papables antiguos. A Paco Ramírez debo citar que en aquellos tiempos duros donde la palabra se debía cuidar, dirigió algunas murgas con una gracia sin par. Por el nombre yo os juro no los vaya a conocer. Si digo el Curro el Canario, sabéis seguro quién es. Hay una letra de entonces, me han contado que dice así. Yo no lo sé a ciencia cierta, os la voy a referir. En la calle Ramón Pérez conocemos a un latero que abre de 9 a 10, según nos dice el letrero. Hace jarrillos de lata y gobierna bicicleta y nos hace canalones que nos parecen trompetas. Varios papables ha habido, merecedores sin duda de tener el gran honor de ser los representantes de este puesto tan ansiado. En principio hay una obispa, también natural de Prado, rubia, muy guapa y con chispa, de nombre Beli Garrido, la más apta para el cargo por su gran aportación a esta fiesta desde antaño. No sé calcular los años que en esto lleva metida, ya no lo sabe ni ella, de tanto y tanto grupo tiene la cuenta perdida. Pienso que está convencida que su lugar está siempre por detrás del escenario. Mas desde aquí la propongo para que sea mi sucesora y para que en próximos años, como una gran señora y encima de este balcón,
le dé el gustazo a su pueblo de entonar un buen pregón. Otro papable señero que no se me puede olvidar, también es nacido en Prado, mira qué casualidad. De Curro Pozo se trata, otro muchacho ejemplar, carpintero, buen poeta y 500 cosas más. ¿Qué decide este artible carnavalero a rabiar? Yo no sé cuántos pocitos, uno grande y otro chico, han cantado por las calles coplillas de carnaval. Curro está más potreado encima del escenario y por eso yo lo invito, creo que no resulta extraño, a que se pegue un día un pregón extraordinario. Por su larga trayectoria, por su entrega y devoción, su educación, su templanza y por miles de razones, se merece, cómo no, ocupar este balcón para los próximos años. Los dos a su lado siempre contaron con mucha ayuda. Las amas de casa fueron las valientes pioneras, con Paqui Trujillo al frente, la mujer de don Antonio, aunque no fuera pradense. Hubo otra forastera, esta se llama Mercedes, es la mujer de don Bene, que también participó y puso toda su ilusión en ayudar a esta gente. Hay otra vecina nuestra que se encargó de los críos, su nombre María Lamela, que aunque también forastera, con los años ya es de aquí, y con su enorme paciencia consiguió con los chiquillos a este pueblo divertir. Otra más, Alicia Gómez. Ella era la encargada de ir a comprar las telas para confeccionar disfraces de mil formas y maneras. Tenemos una pareja, estos sí que son del pueblo, Manolo Cochán y Antonia, que han escrito muchas letras con su buen humor e ingenio. Creo que este recorrido está presto a terminar. Disculpen si en el tintero, sin querer, yo no lo quiero, alguien se me queda atrás. Pero es que este discurso se tiene que terminar. Solo me queda deciros que me siento muy honrada por esta oportunidad que para nada esperaba. Le he puesto mi corazón, mi trabajo y mi ilusión. Espero que el resultado no haya sido un gran tostón. Solo me resta decir, y es la clave del pregón, que el carnaval se hace así. Ponerse un disfraz mañana, como si fuera 31, salí a la calle con ganas, que en este pueblo, señores, de momento solo dura nada más que un fin de semana. Para el año que viene existe un proyecto muy importante, un concurso comarcal, a ver si así conseguimos que aquí venga mucha gente de todos los alrededores. Ay, Marijota, ¿qué es esto? Sufro otra alucinación, porque aquí entre bambalinas, os lo juro, no es pamplina, picasierras veo yo. Esta vez es de verdad. Aquí los tengo, por Dios, y nos van a interpretar un par de coplas, no más, que para la ocasión me ha escrito mi buen amigo Manolo, el de la Caja Rural. Y como punto final, en serio, ya me despido, solo me queda gritar, ¡viva Prado y su ironía, su arte y su simpatía, y que viva el carnaval!